Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de TV Deportes a través de las plataformas digitales de Cuarto Poder. Estamos transmitiendo en vivo hoy viernes 5 de abril del 2019 en las instalaciones de Cuarto Poder ubicado en la tercera poniente entre Avenida Central y Primera Norte. Hoy preámbulo al fin de semana con mucha actividad deportiva que se ha registrado tanto en diversos puntos del sureste mexicano como en la entidad chiapaneca que en estos momentos está siendo sede de la Olimpiada Regional Sureste en la disciplina de atletismo. Más de 400 atletas están en estos momentos en nuestra ciudad disputándose los pases en esa disciplina para el máximo evento federado de nuestro país. Pero antes de llegar a esa noticia, me permito tomar unos minutos para brindar una felicitación a una de las personas más queridas de manera personal, una tía que fue parte ejemplar en mi crecimiento como persona. Hasta donde estés, muchas felicidades y que estés pasando un buen día hoy en tu cumpleaños. Vámonos de lleno a la información deportiva porque hoy también en el tema del deporte ráfaga, el baloncesto, el club de básquetbol Tuxtla DAE da comienzo con su tercera Copa DAE de básquetbol en lo que es su noveno aniversario. Las sedes son Cañahueca, el Parque del Oriente y el Auditorio Municipal. Todo está listo para que el Club Básquet DAE de Tuxtla Gutiérrez ponga en marcha su tercera Copa DAE en el marco de su noveno aniversario de fundación. Tal como anunció el pasado 26 de marzo la directora y fundadora del club, profesora Diana Heréndira Amezcua Echeverría, este viernes 5 de abril darán inicio a los juegos en las diferentes sedes previstas. Durante la presentación, la entrenadora chiapaneca dejó en claro que para la edición 2019 del certamen deportivo, la cifra de participantes se rebasó de manera importante, por lo que la calendarización de los juegos será intensa en los 3 días que durará el campeonato. Para Amezcua Echeverría, no se termina la actividad, luego de que el fin de semana viajó con el equipo chiapaneco a Villahermosa, Tabasco, para encarar la fase regional de la Olimpiada y Nacional Juvenil. Ahora vuelve a casa para ser la anfitriona de sus festejos. Tal como se anunció en la presentación oficial, el aniversario del Club DAE Basket tendrá como invitada especial a la selección infantil de los niños Triquis, grupo étnico del estado de Oaxaca, hecho que la entrenadora valora mucho por lo que ha generado este equipo que ya trascendieron nuestras fronteras. Debido a los más de 100 equipos que participarán, los encuentros darán comienzo desde este viernes a partir de las 15 horas y para las 13 horas está prevista la junta previa con todos los delegados. Al evento asisten los estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz, haciendo un total de 105 equipos provenientes de 39 clubes. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. La actividad del deporte ráfaga en nuestra entidad con el Club DAE de básquetbol, que hoy está de manteles largos. Es su tercera copa, pero es su noveno aniversario de su formación. En total serán 105 equipos de los estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz, y desde luego los municipios de Chiapas, que estarán presentes en el evento. La profesora Diana decía, a comparación del 2018, tuvo un incremento el doble de presencia en equipos. Y además se contará con un invitado especial, una de las selecciones más simbólicas en nuestro país por tratarse de un equipo con raíces indígenas como lo es la selección de los niños Triquis, aquellas que por ahí del año 2013 comenzaron a causar sensación porque en sus primeras participaciones en torneos oficiales pues jugaban de descalzos sin el calzado que oficialmente o que rutinariamente se utiliza dentro del básquetbol. Hoy estarán los niños Triquis presentándose en la tercera edición de la Copa DAE de básquetbol aquí en nuestra ciudad capital, en Tuxtla Gutiérrez. Otro de los que tuvo también participación por primera ocasión y que se presentó también de manera debutante en un evento regional de nivel amateur fue el peleador César Alejandro, esto en la disciplina del Jiu-Jitsu a través de la representación de su escuela de Top Brothers de Tuxtla Gutiérrez. Obtuvo la primera posición. Es su primera pelea, es la primera experiencia que tiene, pero él asegura sentirse muy cómodo y espera muy pronto estar representando tanto a su escuela, a Tuxtla Gutiérrez y a Chiapas en los campeonatos nacionales. De manera espontánea y sin pensarlo dos veces, César Alejandro Drecos Rodríguez, practicante de Jiu-Jitsu y de otras artes marciales mixtas, vivió su primera competencia a nivel regional en dichas disciplinas. El alumno del profesor Emilio Gómez Zambrano de la escuela Top Brother de Tuxtla Gutiérrez logró su cometido al quedar en la cima de su división. El evento, un campeonato regional de MMA realizado el pasado fin de semana en Comitán de Domínguez, reunió a los mejores exponentes de dicha disciplina, por lo que, en primera instancia, parecía que el camino del joven peleador sería algo complicado. Sin embargo, al final fue todo lo contrario. Con una pelea,
César Alejandro se consolidó como el campeón en su categoría y dijo sentirse muy bien sobre el ring. No se presionó y mucho menos dejó que los nervios lo dominaran. Referente a su práctica diaria en el jiu-jitsu, disciplina que practica desde hace un par de años, Alejandro de Cos vio algo diferente que le llamó la atención respecto a las otras disciplinas que anteriormente practicaba. Lo siguiente en el camino de César Alejandro es continuar preparándose para hacer frente al Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu, el cual se realizará en el mes de junio en la Ciudad de México. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Para ser la primera ocasión en que César Alejandro se presenta en un torneo regional, aunque sea amateur, pues los resultados son buenos. El primer lugar siempre dará de qué hablar en su división, el peso gallo, los 50 kilogramos, ya con una escuela, con una preparación de años, también practicando taekwondo, practicando lo que eran las luchas también asociadas, pues él va tomando mayor experiencia y ahora con las técnicas del jiu-jitsu tradicional, pues se le facilitó mucho más la actividad dentro de lo que fue su primera competencia oficial a nivel amateur. Otros que estarán participando, pero a nivel ya de mayor categoría, a nivel élite, son los luchadores chiapanecos, en específico Eduardo Maximiliano, que en el 2018 representará a nuestro país y a nuestra entidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. En esa ocasión, una decisión cuestionable por parte de los jueces le impidió al luchador tuxtleco subir al podio con la medalla de bronce. Hoy Maximiliano dice estar preparado, estar no confiando en nadie más y poder luchar por las medallas y definir en un solo movimiento su triunfo. No ha sido fácil el camino que le ha tocado recorrer a Eduardo Maximiliano García Betanzos dentro de las luchas asociadas, pues le ha tocado batallar y estar en la cima le sabe muy bien, pero reconoce que tiene que seguir trabajando para no confiarse y perder el sitio que ahora mismo tiene. Lo vivido en el 2018 fue de gran experiencia para el gladiador en el estilo libre chiapaneco. Ahora mismo se encuentra cerrando su preparación para participar en el Campeonato Panamericano Senior 2019 a realizarse a mediados del mes de abril, en donde asistirán los mejores exponentes de este deporte en el continente. Actualmente, Eduardo García es el primer sembrado a nivel nacional, hecho que significa mucho, tanto satisfacción como compromiso, pues mediar con la presión que genera ser considerado el mejor no es algo sencillo. Sobre la preparación que ha tenido rumbo al evento en el país de la Patagonia, Max, como es conocido entre sus más allegados, confiesa que fueron dos los aspectos principales en los que trabajaron, la rapidez y agilidad. Acerca de lo que vivió en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, cuando en su disputa por la medalla de bronce, una cuestionada decisión de los árbitros lo privó de estar en el podio de ganadores, el gladiador tuxtleco asegura haber aprendido la lección y ahora buscará no depender de terceros para obtener los resultados que desea. Eduardo Maximiliano participará en Buenos Aires, Argentina, el próximo 18 de abril. Ahí buscará su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, y así continuar expandiendo su andar internacional representando a México. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Un golpe duro en el aspecto anímico lo que vivió Eduardo Maximiliano en el 2018, teniendo él ya en sus manos la medalla de bronce, la decisión cuestionable del juez, el cuerpo técnico de la selección mexicana, pues fue airadamente a reclamar la decisión. Sin embargo, pues el triunfo se lo dieron en aquel entonces al competidor de Puerto Rico. En palabras de Max, pues nos decía que pues esto es parte de la enseñanza, esto es parte de lo que la experiencia le va dejando a nivel competitivo. Hoy se prepara, hoy es el número uno dentro del ranking nacional, es el primer hombre que está previsto para las competencias y a mediados de este mes, el próximo 16 de abril, estará viajando a Buenos Aires, Argentina, para participar en este Campeonato Panamericano Senior, pelear por su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en junio próximo y seguir representando a nuestro país. Otros que quieren buscar también la representación del Estado de manera momentánea y posteriormente a nivel nacional son los deportistas en la disciplina del atletismo. Como ya lo mencionábamos al principio, Tuxtla Gutiérrez está siendo sede en estos momentos de la fase regional de la Olimpiada Nacional a nivel sureste. Y bueno, el presidente de la Asociación Estatal, Francisco Blanco Alonso, fue claro al decir: estamos obligados a conseguir el mayor número de clasificaciones, puesto que estamos en nuestra casa.
Al ser sede de la fase regional de la Olimpiada y Nacional Juvenil 2019 en la disciplina del atletismo, el presidente de la Asociación Chiapaneca de la Especialidad aseguró que tienen la obligación de obtener la mayor cantidad de clasificados al evento nacional de dicho certamen. Francisco Blanco Alonso reconoció que al tener el evento en casa, dejan de lado ciertas cosas que juegan en contra siempre para ellos, por lo que, tanto entrenadores como atletas, deberán de demostrar todo el potencial con el que cuentan para sacar a flote el resultado. Finalmente, sobre los rivales a vencer en las competencias, en las que Yucatán sin duda será el más complicado, Francisco Blanco acepta que Quintana Roo será otra de las delegaciones peligrosas, aunque en el presupuesto final esperan estar por arriba de estos y por debajo de los yucatecos. Con información de Mari Carmen Vázquez para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y en actividades del regional, los primeros resultados se dieron este día. Ayer por la noche, hay que mencionar, a las 8 de la noche fue la inauguración oficial del evento con todas las delegaciones participantes. Más de 400 atletas de los 5 estados que están en el sureste desfilaron de manera simbólica para hacer parte de este protocolo inaugural. Hoy, desde las 7 de la mañana, dieron inicio a las pruebas con los 10.000 metros planos y los 5.000 metros planos marcha, en donde Chiapas logró su primera medalla de oro y su primera clasificación con un atleta de San Cristóbal. Están por confirmarnos en unos momentos más el nombre, puesto que todavía no se dan de manera oficial los resultados, pero ya podemos decir que Chiapas tiene su primera clasificación dentro del atletismo en la modalidad de marcha en los 5.000 metros femenil. Pasando a otros deportes, en el tema del taekwondo a nivel escolar, el tema de la Condeva, que este fin de semana estará realizando su selectivo estatal rumbo a la fase nacional, será este domingo 8 de abril en Ciudad Universitaria. Esperan a poco más de 100 atletas en este evento. La Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar del Estado de Chiapas realizará este domingo 8 de abril en el Polideportivo de Ciudad Universitaria de la UNACH el selectivo estatal de Condeva con miras a los Juegos Deportivos Escolares 2019. Walter Abarca Cabrera, titular de la Asociación de Deporte Escolar en el Estado, informó que ya lanzaron la convocatoria a todas las escuelas de niveles primaria y secundaria para que formen parte de la eliminatoria. Agregó que las competencias en las modalidades de formas, combate, freestyle, demo team y taekwondo aerobics tendrán lugar el domingo 8 de abril a partir de las 9 de la mañana en el citado lugar del evento. Abarca Cabrera detalló que los ganadores del selectivo ganarán el derecho de representar a Chiapas en los Juegos Deportivos Escolares del ciclo 2018-2019. En ese sentido, señaló que se espera el arribo de representantes escolares de diferentes municipios del estado. Con información de Mari Carmen Vázquez para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El deporte escolar también tiene participación en la modalidad de taekwondo. Este fin de semana estará haciendo su proceso selectivo estatal. Se esperan poco más de 100 atletas en el evento a realizarse en Ciudad Universitaria para que después, en los meses próximos, encuentren pues lo que será su participación en el evento nacional, en donde, a diferencia del año pasado, esperan mejorar el número de medallas obtenidas y así ir creciendo en lo que será pues la consecución de este nuevo formato de competencia en la disciplina de taekwondo a nivel escolar. En el taekwondo también, pero a nivel federado, Chiapas logró por 10º año consecutivo coronarse campeón de la Olimpiada Regional. Se dice fácil, pero es todo un trabajo arduo de entrenadores, padres de familia y de los mismos atletas. En ese sentido, Instituto Olímpico Internacional de Taekwondo logró un total de 13 clasificados que ya estarán próximamente preparándose para lo que será la Olimpiada Nacional, en donde esperan también clasificar y lograr los primeros lugares. Instituto Olímpico Internacional de Taekwondo regresó con buenos dividendos de la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2019, realizada en Campeche, luego de lograr un total de 13 boletos para la fase nacional a realizarse en el mes de mayo en Chetumal, Quintana Roo. 11 atletas de este organismo, que es presidido por el profesor Williams de León Molina, se encargaron de aportar los 13 pasaportes, 9 de los cuales serán dentro de la modalidad de combate libre y 4 para el PUMSE. El buen cierre dentro del regional para el Instituto Olímpico Internacional de Taekwondo fue con los atletas de combate de la mano de los profesores Williams y Glimmer de León, así como Alan López y Fernando Barras. Culminaron con 9 pasaportes más a la fase de la Olimpiada Nacional. Con información de Mari Carmen Vázquez para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.
Bueno, y para que nos platique un poco más acerca del tema de los clasificados, tanto a nivel estatal como de Instituto Olímpico, tenemos en el estudio esta tarde al profesor Williams de León Molina. Profesor, gracias por aceptarnos la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, profesor, esta es su casa. Muchas gracias. Y pues coméntenos cómo fue el proceso selectivo en esta ocasión, tomando en cuenta que pues solamente iban a pasar los primeros lugares en la etapa regional. Sí, bueno, a mí desde el momento en que se nos hace saber que la región 8, Quintana Roo, iba a ser la sede de la Olimpiada Nacional, pues la verdad pasaron mil cosas por mi cabeza, porque sabía que ahora íbamos nada más a disputar un solo boleto, y Chiapas también se ha caracterizado por ser una delegación bastante amplia en la etapa nacional. Entonces iba pues de otra manera a verse mermada esa posibilidad. Sin embargo, siempre creí en el trabajo, como tú muy bien mencionabas, del grupo de entrenadores, de los mismos atletas, y sabía que era difícil, pero no imposible. Sin embargo, salimos pues con un excelente número de atletas clasificados a la etapa nacional. Se vio un equipo impresionante, un equipo, una potencia, se vio Chiapas, de las cuales pues fuimos felicitados por las mismas delegaciones el cómo vieron a Chiapas, porque en el primer día, por ejemplo, te puedo decir, se clasificaron 21 de los 40 pases en disputa. Entonces 19 se repartieron tres estados y 21 se quedó Chiapas. Al segundo día, de las 36 plazas, 20 agarró Chiapas y 16 se repartieron los demás equipos. Entonces la verdad se vio poderoso el estado. Pero sobre todo logramos ver a jovencitos que van por primera vez a la etapa nacional y que hicieron un excelente papel, y que de una u otra manera pues son las nuevas generaciones que también con una amplia posibilidad de poder ser medallistas en la Olimpiada Nacional. De igual manera, un equipo sólido, fuerte, que lleva años de experiencia participando. Entonces estamos en un equipo bien complementado con entrenadores, atletas, y creo que esa sinergia que hubo, pues la verdad que se vio reflejada en este resultado también importante para nosotros, histórico, porque desde el 2000, en el 99, que fue Yucatán la sede, la región 8, el taekwondo, pues de otra manera habíamos clasificado primeros y segundos lugares, y ahora pues un poquito de nerviosismo, pero gracias a Dios se dieron las cosas. Profe, se dice fácil, 10 años siendo los campeones del sureste. Sí, la verdad que no ha sido una tarea fácil, porque todos los equipos se preparan, sabemos que cada estado hace su inversión, y que pues sabemos de que el taekwondo a nivel nacional es una potencia, y sobre que todos los estados están trabajando muy fuerte. Entonces me siento muy contento pues de presidir pues y ser parte del equipo en el cual por 10 años consecutivos, pero esto es clave, es fundamental el trabajo en equipo, la sumatoria de todas las instituciones, de todas las escuelas, el compromiso de los atletas, de los entrenadores, y de una u otra manera el gran apoyo de los padres de familia. Sería imposible poder lograr esto. Ese conjunto de situaciones nos está permitiendo poder ser por 10 años consecutivos el mejor equipo en la región, y ya uno de los mejores en el país a nivel nacional. Ya Chiapas también es una potencia. Entonces pues nos sentimos muy contentos y afortunados de poder ser pues de otra manera una selección poderosa y con cosas importantes todavía de qué dar, ¿no? Entonces, feliz por el resultado, mi amigo. Hoy, Chiapas, ¿a qué está obligado cuando va a Olimpiada Nacional, profesor? Tomando en cuenta todos los antecedentes que ya nos comentó, ¿a qué está obligado hoy, a diferencia de 10 años atrás? Bueno, nosotros es mantenernos con con ese compromiso que hemos adoptado de hace 5 años para acá, de que presido la asociación. Ha sido un compromiso en el cual mi equipo de entrenadores, atletas, han asumido esa responsabilidad, y siempre estamos obligados ahora a llegar a la Olimpiada Nacional a buscar ser protagonistas. No nada más de participar en la Olimpiada Nacional, sino ir por todo, ir por la medalla de oro, que ese es el objetivo, y creo que en ese sentido lo hemos demostrado. Tan es así que ya fuimos subcampeones nacionales de la Olimpiada Nacional. Entonces, imposible no lo hay. Entonces, en ese sentido, pues ese es el compromiso, ¿no? De dar todo, dejar todo en el tatami en busca de el resultado y de poner en alto el nombre de Chiapas. Y mencionar que muchos de los atletas que hoy son medallistas en la Olimpiada Nacional, pues también
son prospectos a selecciones nacionales, ¿no? Como lo platicábamos hace unos minutos, ¿no? Que esa también es la plataforma, el camino a seguir para ellos. Definitivamente, en ese sentido, me siento muy, muy contento porque, como tú muy bien dices, hay un grupo de atletas que han sido consolidados ya en la Olimpiada Nacional y que tienen una amplia oportunidad de representar a México. Entonces, creo que de aquí, del mismo proceso de Olimpiada del Deporte Federado, han salido a deportistas como Jorge Hernández, como Isaac Torres, atletas que han representado a México ya en un nivel, se puede decir, de alto nivel, y que atrás vienen otro grupo de atletas también siguiendo los pasos de estos grandes taekwondoines, ¿no? Y mencionar también que en los últimos años esos mismos resultados han permitido tener campeones mundiales en categorías menores, ¿no? Como los cadetes, como fue este muchacho Sumano, ¿no? Roberto Sumano es una medalla importantísima para el país, porque le dio el título de campeón de campeones en el estado, pues una medalla muy importante, como lo es también la de Baldomero Gutiérrez, que son nuestros dos medallistas mundiales. Entonces, ese es el taekwondo de Chiapas realmente, y que pues de otra manera buscamos que más jovencitos tengan el mismo objetivo, y cada entrenamiento, cada viaje, estamos muy, muy emocionados, contentos, diciéndole a los atletas el objetivo que pueden, a lo que pueden llegar y lo que pueden hacer, y seguir haciendo parte de la historia. En ese sentido, ellos también lo han asumido y por eso han salido con todo también en cada una de las competencias, ¿no? Profesor, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál va a ser el proceso de preparación para los muchachos que clasificaron ahora a Chetumal? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Van a tener campamentos? ¿En dónde van a ser? ¿Se van a estar preparando como para el proceso regional, que por ahí tuvieron tres concentraciones? Bueno, nosotros seguimos, de hecho, este fin de semana tenemos nuestro siguiente entrenamiento de selección, un entrenamiento conjunto con todos los atletas de las diferentes, de los diferentes municipios. Esto ya prácticamente como parte de la preparación, nos vamos al México Open el día jueves. El jueves sale la delegación de un promedio de 50 deportistas a la competencia internacional, al Abierto de México, que va a ser en la Ciudad de México, y que para nosotros es de suma importancia, ya que están en disputa ahí 100 puntos de ranking muy importantes para nuestros atletas, y creo que en ese sentido esa parte de la preparación va a ser muy importante, y esto lo estamos haciendo de manera coordinada con la dirección del Instituto del Deporte, en el cual nos están apoyando de manera importante, y que es crucial para el tema del Nacional de la Olimpiada como parte de la preparación. Entonces, seguimos con los entrenamientos, seguimos trabajando en este México Open con puntuación de ranking. Tendremos otro campamento también, posiblemente aquí en Tuxtla, con la selección de la Ciudad de México, gente de Tabasco y Veracruz. Creo que podemos hacer un campamento importante de preparación. Eso está todavía, estamos ahí platicando con los presidentes de las asociaciones para poder determinar, pero con el mismo objetivo todos de llegar a la Olimpiada Nacional en mejor forma. Sin duda va a ser unos meses de arduo trabajo, profe, de aquí a que lleguen a la etapa nacional en Quintana Roo, ¿no? Sí, no, esto es ya, el taekwondo nacional abre prácticamente la Olimpiada Nacional, entonces somos los primeros, del 4 al 11 de mayo estará compitiendo el taekwondo, entonces ya el tiempo se nos fue, ya no nos queda más que seguir trabajando en algunos aspectos técnicos, tácticos con otros atletas, y por eso para nosotros es fundamental este México Open, así que no va a haber descanso hasta a finales de mayo para después tomar unas vacaciones y después trabajar para el segundo semestre, que también viene campeonato nacional para selectivo, para campeonato mundial y para cadetes y juveniles. Entonces nos vamos de largo en esa cuestión de trabajo, como lo ha hecho siempre el taekwondo, ¿no? Agenda llena para el taekwondo. Agenda llena, sí. Profesor William, le agradezco el tiempo que nos brinda para estar aquí en Muchísimas gracias. Deportes de Cuarto Poder. Y desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos. Ojalá siga creciendo más el taekwondo en Chiapas, y pues que no sean 10 años, que se puedan pasar, no sé, unos 20 años, siempre y cuando la CONADE decida que se mantenga el formato. Que se mantenga la Olimpiada, ¿no? Exactamente. Nos seguiremos trabajando fuerte desde el compromiso, y muy agradecido por el espacio. Es para mí importante, pues, dar a conocer todos estos resultados. Muchas gracias. Al contrario, profesor, muchísimas gracias. Y bueno, mientras pues las personas que nos ven se empiezan a preguntar cómo es esto del taekwondo y si tengo el deseo de seguir conociendo,
Los invitamos a que sigan nuestras retransmisiones y también las transmisiones en vivo por las diferentes plataformas, en Facebook a través de Cuarto Poder MX, en YouTube también en el mismo canal. Ahí podrán retomar la información que hace unos instantes tuvimos. Y vámonos de lleno con la actividad del fútbol profesional, porque hoy viernes inicia la jornada 13 del Clausura 2019. Esta noche habrán dos partidos bastante importantes en el tema del descenso, o en el tema de los equipos que están peleando descenso, porque Veracruz recibe al Atlas, un Veracruz ya descendido, un Atlas que está peleando la permanencia también para el siguiente torneo. El juego será en el Luis Pirata de la Fuente de Veracruz a las 7 de la noche. Horas después, a las 9 de la noche, será el Puebla contra Morelia. Puebla también que no se ha salvado del tema porcentual, y Morelia que quiere pues terminar dignamente lo que será el torneo Clausura 2019. Cruz Azul recibe a Querétaro. Tigres y Pumas tendrán en primera instancia el juego más importante, el juego más reñido. Tigres viene de perder, Pumas viene de ganar, pero en lo que es hegemonía en las estadísticas, los felinos del norte sobrepasan mucho más a los del Pedregal. León, el líder general, recibe a Necaxa, que también ellos están peleando, Necaxa está peleando por el tema de la clasificación. Las Chivas Rayadas del Guadalajara recibirán a los Lobos BUAP, unas Chivas que también ya se empiezan a meter en problemas porcentuales, y Lobos que en este torneo pues se salvó de manera momentánea de ser el descendido. Xolos y Tijuana tendrán una revancha específicamente ante el América, luego de que entre la semana pues fueran eliminados de la semifinal de la Copa MX. Toluca contra Monterrey, esto ya será el día domingo en el Estadio Nemesio 10 a las 12 horas, y cerrarán la jornada 13 Santos Laguna recibiendo al Pachuca a las 6:06 de la tarde. La Liga de Ascenso también tendrá actividad con su jornada 14. Descansa el equipo chiapaneco, descansan los cafetaleros, no tendrán actividad y por ahí podrían estarse rezagando en lo que será su proceso rumbo a la liguilla. Iniciará la actividad en el encuentro entre Mineros de Zacatecas y los Venados de Mérida en el Estadio Carlos Vega a las 7 de la noche. Mineros contra la Jaiba Brava. Dorados va a recibir a los Venados del Mérida en el Estadio Banorte a las 8 de la noche. Hoy viernes estos dos encuentros. Para mañana sábado, Zacatepec ante Cimarrones en el Estadio Coruco Díaz a las 5 de la tarde. El Atlante recibe al finalista de Copa MX a los Bravos de Juárez en el Estadio Quintana Roo a las 7 de la noche. Alebrijes de Oaxaca enfrentará a los Toros del Celaya en el Estadio Tecnológico a las 7 de la noche. Leones Negros recibirá a los Líderes Atléticos San Luis, esto en actividades el día domingo en el Estadio Jalisco al mediodía, y cerrará la actividad los Correcaminos ante los Potros UAM en el Estadio Marte R. Gómez a las 6 de la tarde. Con esto se termina la actividad del Ascenso MX y parte del fútbol mexicano. Por nuestra parte, hoy viernes 5 de abril ha sido todo aquí en TVO Deportes. Lo más relevante al momento de la actividad deportiva estatal, desde luego puntualizando que Chiapas es sede del regional del atletismo, estarán hoy en actividad, mañana y el domingo, también en el básquetbol con la Copa DAE en Cañahueca, en Parque del Oriente, en el Auditorio Municipal. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y si Dios y las circunstancias lo permiten, estaremos viéndonos aquí el próximo lunes.